Hello, I'm Ruth Richardson, Executive Director of the Global Alliance for the Future of Food. Welcome to everyone who has joined us today to mark the launch of this fantastic de este, eh, compendio fantástico y oportuno, la política del conocimiento, entender la evidencia para la agroecología, los enfoques regenerativos y los sistemas alimentarios indígenas. Estamos emocionados de tener más de 600 eh, participantes de 72 países. Pueden presentarse en el chat si quieren. Para los que son nuevos en la Alianza Global, esta es una uh, alianza estratégica de fundaciones filantrópicas eh, trabajando para transformar los sistemas alimentarios. Nuestros, nuestro trabajo está guiado por siete principios indivisibles. Equidad, resiliencia, renovabilidad, diversidad, salud, inclusión e interconexión. Creemos que nuestra contribución única en el campo de la transformación de los sistemas alimentarios es forjar nuevas reflexiones, convocar interesados diversos y estimular la acción global y local. Ya casi tenemos 10 años de formados y en ese tiempo nos hemos comprometido para defender el potencial transformador de la agroecología, los enfoques regenerativos y los sistemas de alimentación indígena, abogando por su adopción, posibilitación e implementación en procesos de políticas globales y otros foros. Reflexionando al respecto, en junio de 2021 publicamos siete llamados a la acción que creemos constituyen vías críticas para crear un mejor futuro para la alimentación. Posibilitar la agroecología y los enfoques regenerativos es uno de los siete, además de llamados a la eh, gobernanza inclusiva y participa participativa, investigación para el bien público, contabilizar los impactos ambientales, sociales y de salud de los sistemas alimentarios, desbloquear las inversiones en las formas de agricultura beneficiosas para el medio ambiente, dietas nutritivas, sostenibles y de alimentos integrales, y en comunidades y medios de vida resilientes. Cada uno se enfoca en las estructuras subyacentes críticas que retrasan la transformación de los sistemas alimentarios y, sin embargo, nos piden defender el potencial transformador de estos enfoques. Muéstranos la evidencia, necesitamos más datos, necesitamos decisiones basadas en la ciencia. Nos hemos lanzado en este compendio para llegar a la raíz de estos eh, preguntas y entender qué cuenta como evidencia, para quién y para qué. Sabemos eh, que muchos eh, se distancian de la agroecología, eh, expresando escepticismo uh, acerca de eh, su capacidad de eh, ir a escala. Eh, esto contrasta con la realidad que vemos en eh, millones de personas eh, eh, protegiendo la naturaleza, practicando la agroecología. Para analizar estructuralmente de dónde vienen estas preguntas, eh, le pedimos a 17 equipos de colaboradores alrededor del mundo cómo entienden, documentan y comunican la evidencia. Lo que encontraron es revelador, desafiante y es muy oportuno. Así que sin más, eh, empecemos. Eh, les voy a recordar cuál es la agenda. Eh, vamos a tener... Eh, comentarios de alto nivel de dos eh, eh, panelistas. Eh, después vamos a eh, ver eh, cuál es el panorama actual eh, y a partir de allí hablaremos de lo que necesitamos hacer a continuación. Para empezar, tenemos a Emma Siliprandi, quien es oficial de Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura o FAO quiero que los panelistas recuerdan recuerden que deben hablar despacio para los intérpretes eh, Emma por favor empieza gracias Ruth por tu presentación estamos aquí hoy para el lanzamiento del compendio de la política eh, del conocimiento, entender la evidencia para la agroecología, los enfoques regenerativos y los sistemas alimentarios indígenas, organizado por la Alianza Global, eh, apoyado por la FAO. Se abre la discusión acerca de qué tipos de evidencia hay que construir y qué tipos de cambios se necesitan para la narrativa para los eh, enfoques regenerativos y agroecológicos de los sistemas alimentarios para transformar las políticas. La agroecología y estos enfoques han ganado importancia en la arena internacional en los últimos años. En el 2018, la FAO y las asociaciones de las Naciones Unidas lanzaron un programa de agroecología. En el 2021, la CFS ha recomendado políticas en agroecología. Hace dos meses, una coalición para la transformación de los sistemas alimentarios a través de la agroecología fue formulada en la cumbre eh, de las Naciones Unidas para los sistemas alimentarios. Todos ellos llaman por o piden más evidencia y datos para, la potencial, para el potencial de. De la agroecología eh, para enfrentar el cambio climático, inequidades sociales, eh, inseguridad alimentaria y eh, muchos, etcétera. De hecho, hay evidencia creciente que demuestra el impacto creciente de la agroecología, especialmente en el um, medio ambiente y en los ingresos de, de los hogares. Eh, sin embargo, estos resultados a veces están eh, fragmentados por métodos y datos heterogéneos, escalas diferentes, contextos y tiempos. Además, eh, como señala el eh, compendio, debido al poder y la política y la visión estrecha de qué cuenta como evidencia y quién puede construir a dicha evidencia, estos... Eh, Enfoques transformadores eh, no reciben suficiente atención para influir en las eh, decisiones políticas en el sistema de la agricultura. Por supuesto, hay vacíos de conocimiento aún y deben ser abordados. Eh, se necesita una evidencia armonizada en eh, agroecología. Eh, y otros enfoques para informar las políticas. Sin embargo, la co-creación del conocimiento en este proceso es muy importante. Esta evidencia necesita ser vista de manera incluyente, asegurando la diversidad de actores que operan en eh, diferentes escalas, eh, tiempos y contextos. Este tema no es nuevo para la FAO. Hemos estado eh, generando evidencia para la agroecología en seminarios regionales eh, y globales y hemos desarrollado instrumentos y medidas y guías para sostener las transiciones a la agroecología. Eh, en línea con las prioridades nacionales. El instrumento eh, TAPE para la evaluación del, del rendimiento agroecológico es uno de ellos. Esto se enfoca en la transición para más eh, sistemas. Uh, agrícolas eficientes, eh, saludables para mejor medio ambiente, mejor vida, sin dejar a nadie atrás. La agroecología es intensiva en su conocimiento y vamos a continuar trabajando de manera colectiva con los interesados, aprendiendo las lecciones de muchos proyectos en asociación con otras organizaciones. Estoy segura de que la conversación el día de hoy basado en los casos que hay en el compendio, va a enriquecer nuestro entendimiento de, las, de la política del conocimiento. Necesitamos enfocarnos aún más en nuestras conversaciones acerca de cómo las acciones participativas y su investigación con la participación de eh, agricultores y sus organizaciones, eh, mujeres y... Eh, personas marginales están basados en sabiduría y conocimiento y cómo pueden ayudar a resolver los desafíos en los sistemas eh, agrícolas y de alimentación. Gracias por tenerme aquí en este panel para hablar de estos asuntos. Gracias, Emma. Eh, la FAO es un importante eh, socio en este esfuerzo. Así que gracias y gracias a ti personalmente eh, por tus esfuerzos en la agroecología, los enfoques regenerativos y los sistemas alimentarios indígenas. Mama Goita está teniendo un poco de dificultades con en conectándose, así que vamos a ir directamente a nuestro primer panel. Quiero presentar a Ana Lapé, quien es la fundadora y asesora estratégica de Real Food Media y directora del programa de alimentación y democracia de la Fundación Pantarría. Nos va a eh, presentar un panel para decirnos por qué es importante esto ahora. Gracias, es eh, muy bueno estar aquí um, y eh, con gente de todo el mundo. Es muy inspirador soy Ana lape soy una autora eh, dieta para un planeta Caliente es mi último eh, libro También, eh, trabajo con la fundación Pantarría en California y eh, estoy, tengo, tengo gusto en modelar es, model, perdón, eh, moderar este panel. Eh, si van a la parte inferior de la pantalla, y ven el icono de QA, por favor úselo para preguntar en cualquier punto. Y después de eso, eh, yo miraré las preguntas y podré comunicárselas a los panelistas. Como Ruth y Emma dijeron, hoy tenemos evidencia irrefutable del de impacto eh, de la agricultura industrial en las eh, personas y el planeta y experiencia uh, mostrando eh, que la agroecología y los sistemas alimentarios indígenas son fundamentales para reparar la relación entre las personas y el planeta. Sin embargo, esta evidencia existe en una lucha, un contexto de política y poder en esta sesión. Nuestros panelistas van a analizar cómo las políticas del conocimiento evita que se prioricen eh, estos enfoques eh, políticamente en un momento en que necesitamos eh, más que nunca estas soluciones. Quiero presentar a nuestros tres eh, panelistas y voy a darles eh, eh, unas palabras acerca de los tres primero. Vamos a tener a Maywa Montenegro de Witt, quien es profesora adjunta de del Departamento de Estudios Ambientales en la Universidad de California, Santa Cruz y cofundadora del Grupo de Investigación Acción en Agroecología. Maywa eh, va a hablar sobre la política del conocimiento. Después eh, tenemos a Swati Renduchintala con el proyecto de agricultura natural manejada por la comunidad de Andhra Pradesh. Ella nos va a compartir conocimiento de la India, Andhra Pradesh, eh, acerca de eh, los sistemas agroecológicos allí. Y eh, finalmente tendremos a Francisco Rosado May, eh, presidente fundador y profesor titular de, univer de la Universidad Intercultural. Intercultural Maya de Quintana Roo. Cada uno de ellos va a hablar por siete minutos. Después de siete minutos les voy a indicar que ya su tiempo ha concluido y tendremos eh, preguntas. Así que por favor utilicen el eh, icono de QA. -E Gracias, Ana. Eh, voy a compartir mi pantalla. Déjenme saber. Eh, sí, lo pueden ver en el modo de pantalla completa. ¿Todo bien? Entonces, ARC es el colectivo que fue fundado en el 2017 como un grupo de activistas con comunidades para avanzar la agroecología en el contexto norteamericano, aunque esto va más allá de las fronteras. Antes de comprometernos con este proyecto, le preguntamos a los organizadores de la Alianza si podríamos extender la contribución más allá de simplemente recopilar toda la evidencia. Eh, aunque esto tenga algo de mérito, es fácil ver cómo la producción de la evidencia puede ser una distracción de las preguntas críticas. Como, es, como hemos visto con el cambio climático, la abundancia de evidencia eh, tiene pocos vínculos con el privilegio y el poder que sostienen las economías de combustibles fósiles a nivel mundial. De la misma manera, acumular más evidencia a favor de la agroecología no necesariamente va a, a forzar el cambio social. Eh, los eh, parámetros coloniales eh, que se eh, pasan de generación en generación como creíbles. Una vez que la Alianza nos dijo que estas provocaciones eran bienvenidas, dijimos sí, estamos emocionados de contribuir y quiero agradecer enfáticamente a Hannah Whitman Molly Anderson Antonio Román Alcalá Vivian Waters y Lester Ellis por su trabajo colectivo en cuanto a las ideas que hemos recopilado les voy a compartir cuatro eh, reflexiones que aportamos al compendio primero que todo los sistemas alimentarios eh, tienden a basarse en, en un tipo de particular de evidencia cuantitativa eh, que favorecen los principios del positivismo. Eh, la evidencia se caracteriza por fenómenos empíricamente observables, reducibles a variables claramente definidas y generalizables. Por ejemplo, se puede probar la hipótesis de que el cultivo intercalado con trigo sarraceno mejora la abundancia y la diversidad de las especies polinizadoras, estableciendo una parcela de prueba para medirla. Estos enfoques pueden resultar útiles para el, eh, para el cambio ambiental, para evaluarlos, pero tienen sus limitaciones. Eh, a menudo no explican eh, las redes complejas de relaciones más allá del marco de referencia específico del diseño experimental. No siempre logran interpretar factores sociales como el acceso a la tierra, los roles de género y el conocimiento cultural que influyen fuertemente en el quehacer de los agricultores del mundo real. Entonces, como punto de partida, queríamos desafiar la idea de que las formas reductivas de evidencia son el único tipo de evidencia que deberíamos considerar cuando hablamos de la agroecología. En segundo lugar, cuando vemos más, más allá del positivismo, eh, aparece una base empírica mucho más rica para la agroecología. Por ejemplo, la complejidad es una piedra angular de la ciencia agroecológica contemporánea. Pero las evaluaciones de las políticas del sistema alimentario no reconocen que en este paso a la complejidad, los supuestos de la evidencia y su propósito han cambiado profundamente. Eh, no estamos diciendo simplemente que los sistemas eh, son complejos eh, o complicados, sino complejos conforme a lo que describen Levins en Lewatín. Eh, no es que todo sea más que la suma de sus partes, sino que las partes adquieren nuevas propiedades. La, la evidencia, si se aleja de la ilustración, ya no es una base para la predicción o el control, eh, de la, eh, o el control eh, sobre la naturaleza. En relación a esto, llamamos la atención sobre la evidencia como algo político cargado de valores. Aquí nos basamos en una variedad de ciencias sociales, en el tiempo, el lugar y el contexto histórico, que las, verdad, las verdades son debatidas y que la ciencia como práctica social nunca es meramente neutral o libre de valores la naturaleza no es simplemente natural, sino que se produce socialmente. Y en los estudios feministas, las CTS, los estudios de coloniales indígenas tienen eh, mucho que ofrecerle a la agroecología en su forma de interpretar diferentes tipos de evidencia basados en puntos de vista parciales y situados en vez de puntos de vista universales u omniscientes. En cuarto lugar, creemos que el proyecto no se trata de simplemente abrir un espacio para la teoría de la complejidad o las ciencias sociales críticas, sino de ampliar el espacio de pruebas más allá de las cosmologías occidentales. Aquí encontramos abundante, abundante experiencia y formas de generar e intercambiar conocimientos entre las comunidades indígenas, los, trabajos, los trabajadores agrícolas migrantes, los pastores. Por ejemplo, los pueblos en el Pacífico noroccidental reconocen 22 tipos de una valla conocida como High Bush Cranberry, mientras que el sistema de alineo solo cuenta con uno. La validación de este conocimiento no descarta el valor de la ciencia occidental, pero puede enriquecerla y ampliarla. Lo que es importante aquí es eh, decir que esta validación eh, no debe justificar una inclusión que resulte ser extractiva y que coopte el conocimiento y la experiencia y la vida indígena. Eh, Nature Geos, eh, por favor vean Nature Geoscience. Y hay que recordar que los eh, indígenas fueron los agroecólogos originales del planeta, domesticaron nuestras primeras plantas, cultivaron relaciones nuevas con insectos, aves y el mundo microbiano del suelo. El conocimiento indígena requiere no solo más evidencias, sino más ámbitos de evidencias como el biofísico, espiritual, político y la evidencia creada en conjunto con los seres no humanos con quienes compartimos este planeta. En resumen, eh, instamos a que se preste atención cuidadosa y no extractiva a los conocimientos especializados en sistemas alimentarios que normalmente se excluyen del ámbito del cual se toma la evidencia. Gracias, Maywa. Tenemos muchas preguntas, estoy segura. Eh, tal vez eh, los que no han leído el compendio les debe dar muchas ganas de hacerlo ahora Swati nos va a hablar de el trabajo en Andhra Pradesh eh, Swati, adelante gracias Ana Esto, eh, Maya, eso fue fantástico antes de empezar mi eh, llamado a evidencia apasionado eh, Quiero aclarar este mito. No es la agroecología versus la eh, agricultura convencional. Es eh, nosotros versus nosotros en el futuro. No es nosotros versus ellos. Eh, habiendo dicho esto, el trabajo que estoy representando es de cientos de millones de agricultores en Andhra Pradesh, quienes están haciendo prácticas agroecológicas. Es eh, uno de esos programas de capacitación eh, de los más grandes del mundo. El, tenemos que entender que hay dos aspectos de la agroecología. La primera es la tecnología de, de los sistemas agroecológicos y eh, la segunda es escalarla. La agroecología ya se está practicando por décadas y se ha hecho suficiente trabajo de campo. No sabemos que funciona y si es tan buena, porque no se ha podido escalar, uh, porque uh, no hay más uh, agricultores que lo están haciendo. Y nos dimos cuenta que hay un vacío entre la tecnología de la agroecología y la transformación social, eh, traer al social capital eh, y las comunidades a la conversación. Identificamos eso en Andhra Pradesh, eh, de traer eh, la tecnología o el conocimiento de las comunidades que se ha tenido por décadas eh, y combinarla con el capital eh, social eh, con grupos de ayuda mutua eh, de mujeres y eso ha ayudado a que el programa eh, vaya de eh, una progresión aritmética a una progresión geométrica en su escala porque cuando uno invierte en una persona eh, versus invertir en un grupo eh, se magnifica el alcance. Eh, como un uh, programa de capacitación nos preguntan, eh, ¿vamos a poder eh, alimentar el mundo con este enfoque? Y esto es eh, fatigador, porque el poner la presión en un agric agricultor marginal para alimentar el mundo, aunque eso fuera así, ¿cuál sería la... La calidad, el aspecto nutritivo es la cantidad tan importante que estamos haciendo concesiones en la calidad. Eh, y también, además de la nutrición, el aspecto inmunológico también es importante. Así que eh, tenemos que tener ese eh, debate de eh, cantidad versus calidad. En Andhra Pradesh podemos eh, mostrar si uno mira el compendio, hay mucha evidencia, tienen muchos estudios que dicen, no solamente de manera anecdótica, sino eh, amparada en la ciencia, que eh, el rendimiento no varía mucho en los cultivos y no queremos miles de, la, uh, de agricultores hacer la agro, uh, agroecología. Eh, perfectamente, sino de millones, haciéndolo imperfectamente. Así podemos hablar en un nivel global de, eh, o de, de todos los eh, aspectos. Ahora, el, en Andra Pradesh, eh, el trabajo que estamos haciendo está apoyado en la ciencia, pero es, eh, no es justo comparar un eh, sistema basado en rendimiento como es el convencional con la agroecología. ¿Se puede eh, es, eh, hacer a mayor escala? Eh, sí, la respuesta es sí, tenemos que enfocarnos en comunidades, tener iniciativas eh, eh, de mujeres porque... Ellas entienden mejor la agroecología y la adoptan más eh, rápidamente porque ellos puede, ellas pueden ver la textura en el suelo, eh, ellas entienden el, el alimento que le están dando a su familia. Así que las mujeres impulsan el cambio, eso está pasando en Andhra Pradesh y eh, en otros, eh, otras intervenciones en, en la India. Así que. Tercero, esto, este, ¿este enfoque puede proveer medios de vida dignos? Desafortunadamente, eh, los sistemas de agricultura convencionales eh, eh, no brindan este tipo de subsistencia, así que eh, los campesinos no están tan interesados. Eh, pero con la agroecología ahora hay muchos casos en los que ellos están regresando a sus pueblos eh, haciendo produc produciendo por medio de la uh, agricul agricultura y están añadiendo su visión de mundo eh, a la agricultura eh, las mujeres las mujeres están liderando la agricultura ahora mismo eh, tienen eh, la voz en sus hogares, pueden decidir eh, y practicar los sistemas agroecológicos y eh, la nutrición y la eh, comida, cuando se les uh, eh, capacita de esta manera, eh, ellas tienen eh, voz así que no solamente se está um, abordando eh, la agricultura sino eh, otros aspectos sociales. en el compendio se puede ver eh, que hay un ejemplo de eh, la, el sembrado seco uh, antes de eh, la temporada de monzones. Eh, decimos que eh, la agricultura no debe simplemente depender del agua en los países en vías de desarrollo. Eh, eh, ahora mismo en Andhra Pradesh, 0.3 millones de eh, campesinos eh, eh, por medio de esta técnica han podido tener cubierto el suelo y plantar los 360 días del año, eh, utilizando también eh, policultivos. Eh, cobertura del suelo. Así que estamos eh, enfocándonos también en el suelo, en la crisis del suelo. Y la agroecología en Andhra Pradesh, eh, tal como lo eh, demuestran los ejemplos en Andhra eh, Pradesh. Eh, se puede hacer eh, un cultivo de 300, 365 días al año, eh, proveyendo eh, nutrición, seguridad alimentaria, eh, incrementando los ingresos, los medios de vida de los pueblos, la economía. Otro aspecto que quisiera... Uh, del que quisiera hablar es eh, las emisiones de eh, eh, gases de efecto invernadero. Eh, este ha, eh, sembrado en seco eh, acelera el proceso de fotosíntesis, así que también ayuda al, al a, uh, a reducir la emisión de gases eh, de eh, carbono y eh, eh, y esa humedad del aire eh, se puede capturar eh, en el suelo. Lo que eh, nos hemos dado cuenta también es que eh, no se requiere la evidencia para convencer a un agricultor. Eh, el agricultor eh, escucha las eh, historias, las narrativas, porque eh, él o ella cree en el sistema. Eh, y ellos entienden la agroecología más fácilmente eh, la evidencia es para investigadores eh, eh, formuladores de, de políticas pero en Andra Pradesh no teníamos no podíamos esperar a estas otras comunidades eh, te te teníamos que empezar enseguida porque es un asunto urgente y mientras más gente lo haga eh, eh, la prueba va, la evidencia va a cambiar. Gracias Swati, esto fue muy inspirador. Me recordaste cuando estuve en Andhra Pradesh el año pasado, um, escuchando acerca de este trabajo y estábamos diciendo un poco en chiste que eh, la sonrisa de un agricultor debería ser evidencia suficiente. Eh, los que conocimos que vieron la transformación en sus comunidades. ¿Qué más eh, evidencia puede haber? Ahora, eh, Francisco, vamos a escucharte y también estoy viendo uh, las las preguntas en el, el QA. Si tienen más preguntas, uh, eh, escríbanlas. Adelante, Francisco. Gracias, Ana. Y ahora en estos enfoques, la agroecología y el regenerativo nos brinda una, en estos enfoques toda la biodiversidad climática en esta crisis. Te voy a tratar de abordar esas dos preguntas complejas e importantes. En el, y el, nosotros hemos hecho mucho trabajo para el libro, para recomprar un libro sobre el conocimiento de la agroecología. Y se hizo una... una eh, un estudio sobre las poblaciones eh, campesinos mayas y en el noreste de la India. Y sí, si sí es que solamente existiera una manera de hacer una confluencia entre ambas divisiones y los métodos de conversión de los diferentes enfoques para construir un sistemas alimentarios sostenibles. Un primer paso es alejarse de esas calificaciones de cualquiera de los sistemas alimentarios que nosotros los humanos hemos desarrollado hasta el momento para establecer eh, puentes, que, para crear estos sistemas antes que sea muy tarde para todos nosotros. El, estos, los sistemas para los que hemos trabajado, el ambiente de crisis ahora debe unificarnos y para muchos eh, la crisis no solamente es ambiental, sino es humanitaria, cultural, social y tiene un gran impacto en nuestro sustento. Los sistemas alimentarios reflejan la cultura, reflejan cómo hace cada cultura tiene una visión del mundo alrededor, incluyendo el futuro de sus generaciones venideras. Los sistemas alimentarios reflejan cómo cada cultura aprende, construye, innova, crea innovaciones y transmite conocimiento. Y cuanto más apartadas están las culturas, es más difícil encontrar puntos de confluencia y convergencia y una visión integral. Y a pesar de esto, la respuesta inicial a estas preguntas específicas abordadas aquí son: estas. hay que tomar estas consideraciones. Primero, la, hay que identificar la, la cultura del de, eh, agricultor desempeña una gran función en este proceso de transformación hacia, hacia la sostenibilidad. Los estudios realizados en México y al noreste de la India están, son eh, realizados en poblaciones indígenas. Y son campesinos cuyo eh, eh, que tienen, eh, usan conocimiento tradicional y otros que usan eh, conocimiento tradicional con método de la re Revolución Verde. En Yucatán tenemos ambos presentes, los campesinos indígenas que usan su conocimiento de la Revolución Verde y ambos grupos fueron, han sido afectados. Y el más afectado sería el que combina el conocimiento tradicional con la Revolución Verde y este grupo no tenía suficiente conocimiento tradicional para tener el acceso a los agroquímicos, ni tampoco tenía las condiciones para tener acceso a esos químicos como antes lo usaban, porque, porque los puertos y los caminos estaban cerrados. Entonces, aquellos que usaban la Revolución Verde en Yucatán tenían suficientes provisiones acumuladas, pero no había mercado para vender sus productos. El grupo que solamente el método tradicional no fueron afectados, pero se dieron cuenta que el volumen de su producción era bajo, no suficiente para satisfacer las necesidades de aquellos que necesitaban eh, o dependían de la producción de esos productos. Eh, y refleja, refleja, reflexionando sobre el grupo que usaba, los grupos de Revolución Verde estaban de acuerdo en solicitar, en, en usar métodos agrícolas que no dependían de agroquímicos. Y este grupo de agrícolas usaban solamente agricultores, solamente usaban métodos tradicionales para incrementar la productividad sin usar agroquímicos. Y todos los agricultores, sin importar la manera de realizar su actividad agrícola, querían recibir más ayuda de agroecología para resolver esta, cubrir sus necesidades. Es decir,. No, los, estos, eh, eh, es decir, ¿cuál es, ¿cuál es la percepción de cuál es el, el problema aquí? La agroecología es muy cercana a la visión mundial, pero debido a la propaganda y las políticas de los gobiernos que favorecen la revolución verde, muchos han incorporado esos métodos de la revolución verde para la producción de alimentos. También esto se aplica a los eh, campesinos de diferentes culturas. También se reporta que ambos grupos eh, o, o las grandes corporaciones usan una eh, agricultura de regeneración con tecnología, con computación, con drones, etc. Pero mantienen los elementos básicos de la revolución básica, la revolución eh, verde y los métodos tradicionales. Y puede haber también. Uh, eh, asuntos ambientales, pero no toman en cuenta los otros factores globales que son migraciones y, des de y desigualdades sociales, dispersión cultural y, el, la, eh, y eso crea otros problemas también. Y los datos que acumulan diariamente este sistema basado en el, en el conocimiento tradicional dan un sustento significativo y contribuye de forma significativa con eh, la, el problema o para resolver el problema de, eh, ambiental y las otras crisis. Hay que establecer un puente para que estas culturas que parecen estar alejadas en sus puntos de vista, para, est para crear este puente, eh, debe ser eh, hecho con éxito. Y se apoya en el concepto de multiculturalismo asumiendo que al vivir juntos, de forma natural, tiene que haber no uno, sino muchos puentes unificando las culturas con el mismo objetivo. Y si este enfoque no, no funciona, y otro enfoque que tiene más posibilidades es la interculturalidad. La interculturalidad que es un paso más allá del multiculturalismo y el interculturalismo es el resultado de un proceso que ahí tiene diferentes maneras para aprender y crear, innovar y transmitir el conocimiento. Por ejemplo, las formas indígenas y las maneras occidentales de pensar ambos coexisten en un ambiente seguro, permitiendo condiciones para las que ocurran las sinergias creando el conocimiento intercultural. Hay varios ejemplos de esta interculturalidad entre los humanos. Hay que darles la oportunidad de buscar maneras de construir este escenario para el bien del planeta y de... Y si hubiera más tiempo, más adelante podría darles más ejemplos sobre la interculturalidad. Muchas gracias. Te paso el micrófono, Ana. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas acá en la sección de preguntas-respuestas. Hay gran conversación en el chat. Tenemos unos minutos. Quisiera considerar esto como una rueda rápida. Quiero eh, que Mayra eh, aborde esta pregunta. Si pudieras compartir ella algo de las referencias de la literatura. Si pudieras ponerla en el chat, si no está en el compendio. Porque no estaba cubierta en esta sección si pudieras compartir cualquier en, en enlaces, si pudieras hacerlo de esa manera. Pensamos que rápidamente podremos hacer una rueda como de un minuto de participación o dos para, porque hay como un tema en común en estas preguntas que tiene que ver con la relación entre la agroecología y la, el sustento de los agricultores y... ¿Cómo es que pensamos que esta transición y el contexto de los trabajadores y agricultores mismos hay otra de cómo podemos innovar a escala para mejorar el sustento de los agricultores? ¿Cómo se si pudieran decir ustedes algo sobre la conexión entre el tipo de innovación de la que están hablando? Y cómo cuán transformativo esto puede ser para los trabajadores que están participando en esto. Swati, creo que has hablado de esto ya. ¿Podría, eh, Maigo, empezar, por favor? Quizás voy a hacer unos comentarios breves. Y esto eh, estaba vinculado con los comentarios de Swati, pero uno de los investigadores en el el doctor eh, aquí en el grupo colectivo eh, de investigación y acción ha hecho trabajo fabuloso con los investigadores en india pensando sobre el cambio estructural y la política económica para apoyar el sustento de los campesinos y acá hay nuevas políticas sobre la gestión el manejo de, de los recursos y aquí también este, aquí hay una crisis sobre producción de comida barata, este, que es barata de naturaleza para la tierra, para todo, y el extractivismo que está vinculado con las políticas que promueven y subsidian la sobreproducción, y eso es el tipo de. que crea la, eh, la narrativa de la escasez, que eso para. Eh, Abordar esto vamos a vincular la agroecología y el poder de transformación, y esto es lo que impulsa las protestas de los agricultores de la India, y eso es y hay una fuerza que los impulsa. Bueno, aquí si ¿sí hay algún comentario adicional, bueno, yo quiero hablar sobre un aspecto. Y lo que vemos aquí, yo sea Swati o Ana, sí. Habla usted, hablamos uno de nosotros con, sobre la transformación con los campesinos, hablamos con los que realizan la transformación ellos mismos. Uno se comunica con el otro, porque nosotros como personas no vamos a poder convencer a un, a un campesino, sino que él o ella va a decirle a otro que yo lo estoy haciendo, veo un cambio y usted ves tú también intentarlo. No es simplemente esto. Es muy crítico porque las, una comunidad habla con la otra y la transformación es más fácil, me, demora menos tiempo y este aspecto de innovación es transmitido. Lo que nos damos cuenta es que debido a que, porque en, en India y en el mundo la diversidad en agricultura. Es, dependiendo de las zonas, es tan inminente. Mente, mantenemos los principios universales y topo, contando, teniendo en cuenta la topografía del suelo. hay eh, la, la, Aquí, esta, este enfoque nos trae esa innovación y se convierte en una fuerza innovadora que eh, lo impulsa hacia adelante. Esos son los dos aspectos que han sido muy importantes. Para el progreso. Muchas gracias. Quisieras añadir aquí algo más, Pedro. Sí, la innovación es tan importante. Normalmente se nos escapa, la dejamos afuera, porque es parte de todas las, todas las ideas, superan nuestra visión de las nuevas ideas para implementar esas nuevas eh, planes. ¿sí? En, en los 70 en la escuela de cultura de México, la mayoría. Eh, de, de los profesores aquí tenían este conocimiento de agricultura tradicional, pero había un par de, de ellos que pensaban de forma diferente, uno de ellos era americano y había otro que no lo era. Y notamos que había, uh, la, existía la agricultura. Eh, tradicional y nadie le ponía atención a ese tipo de agricultura. Entonces fue, fueron a visitar al otro, a otro grupo de agricultores. Cuando hablaron con ellos, escucharon otras palabras para, con diferentes significados de probablemente el mismo concepto eh, que los científicos convencionales estaban usando en, en las escuelas. Y pa, eh, cuando se dice weed en español, la maleza, entonces... Eh, se traduce en español como maleza es algo malo, eh, tenían que eliminarla, pero el, el, el agricultor tradicional no tiene la palabra maleza en su, su vocabulario, lo que llaman monte, lo clasifica el monte como buen monte o mal monte, dependiendo del aspecto fisiológico, el estadio fisiológico y el efecto que tiene en el cultivo, algunas veces... El mismo monte puede ser bueno o puede ser malo. El manejo de, del monte importa, que cuando estos científicos estudiaron el fenómeno, encontraron que estos montes liberan un agente bioquímico en el suelo y eso explica de cuándo la concentración de estos, estos ay, químicos eh, lo hace un mal monte, pero si la concentración de estos químicos no era tan alta, era entonces, era un buen, era un buen monte entonces. Entonces no había necesidad de hacer ningún, usar ningún tipo de herbicida o ningún otro agente químico porque existía eh, un equilibrio eh, dinámico y eso era eh, un conocimiento significativo que eh, de la agroecología para crear eh, esta, este resultado que es un tipo de procesos que continúan buscando la innovación al entender las diferentes culturas que los científicos y los patólogos tienen un, una capacitación tradicional y un conocimiento científico pero estaban abiertos para entender la otra otra manera de pensar otra forma de crear conocimiento y otra manera de entender la naturaleza en combinación estos dos factores han creado la agroecología. Y eso solamente ha sido una pequeña fracción del, del todo, del sistema. No solamente estamos eh, simplemente yendo a la punta al, 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 de este sistema. Yo podría eh, eh, ahondar mucho con muchos ejemplos que hemos encontrado que la agroecología está en funcionamiento, está en, funcionamiento en sistemas tradicionales que explica la sostenibilidad de estos sistemas, pero también digo que la, nuestras limitaciones ahora, eh, existe el conocimiento, y la, y, pero ahora hay una mayor necesidad de combinar. Eh, lo que se ha perdido totalmente, el conocimiento profesional, co entonces para co-crear el conocimiento intercultural. Gracias. Gracias, muchas gracias. Eh, es, no están diciendo eh, que se nos está agotando el tiempo, pero iba a decir Francisco, yo creo que... Que es importante lo que dices acerca de este sentimiento de urgencia. Eso es muy importante. Estamos perdiendo este conocimiento muy rápidamente y hay urgencia de tener esta conversación. Y todos sentimos esto en esta llamada. Um, y, y quiero uh, progresar porque quiero asegurarme de que todos tengan tiempo de compartir y eh, quiero darle las gracias a Swat y Maiwa Francisco por todo lo que han compartido en esta llamada y como parte de este compendio. Tengo muchas ideas y un entendimiento más profundo de estos eh, problemas. Así que gracias por sus palabras y sus palabras. Hoy tengo, eh, veo muchas uh, preguntas en el Q&A. Vamos a compartir recursos allí y también en el chat. Eh, así que gracias por uh, lo que compartieron y ahora quiero pasar eh, le, el micrófono a Jane Mayland keddy que nos va a presentar el siguiente panel. Muchas gracias. Ok, gracias a todos. Ana y los panelistas, Ruth, Emma, ha sido fantástico escucharlos esta mañana y tenemos aún eh, más información y conversación. Eh, eh, que, eh, que viene ahora. Quiero bien, darles la bienvenida de las múltiples eh, horarios, geografías y puntos de vista. Es un honor estar aquí. Soy Jane Malen Cady y eh, soy la directora del programa internacional de la Fundación Magnight y su programa colaborativo de investigación sobre cultivos CCRP. Por los últimos 30 años he trabajado para avanzar los sistemas agroecológicos eh, alimentarios y en los últimos 30 años he estado en la Fundación Magnite y también he estado involucrada con la Alianza Global. Quiero agradecer a todas las contribuciones al compendio y eh, todos los que eh, lo guiaron. Es una publicación impresionante y oportuna y es muy crítica para este momento con todas las visiones eh, de mundo eh, la ccrp es una red eh, de investigadores agricultores y eh, eh, organizaciones para a, avanzar eh, los alimentos adecuadamente cultivados en 10 países y tres comunidades de práctica y apoyamos, eh, la investigación agroecológica colaborativa, inclusiva, y veo que hay muchas personas de la red CCRP en esta llamada. Eh, apoyamos eh, becas de multi, eh, multianuales para investigación, fortalecer capacidades y comunicaciones. Nuestro enfoque es de co-creación y compartir conocimiento. Hemos compartido. Eh, y aprendido de otros en este compendio. Ahora en esta sección nos vamos a, enf a enfocar en cuáles son los siguientes pasos para esta agenda de eh, transformación en la investigación. Eh, como parte de una organización eh, de financiamiento, eh, debo decir eh, que este tipo de organizaciones deben esforzarse para catalizar un plan de investigación y acción transformadora, eh, enfocándose en justicia política y social y el derecho alimentario y soberanía alimentario. También desafiar los poderes que se benefician de estas fallas estructurales. Por ejemplo, sabemos que se debe democratizar los sistemas de conocimiento en educación, investigación e innovación, y me gusta mucho el grupo de, del que Maigua estaba hablando. También es importante eh, convocar actores, eh, interesados, agricultores, eh, formuladores de política, consumidores y, y más para lograr la transformación eh, de los sistemas alimentarios. En el compendio hay varios ejemplos eh, que ilustran esto. Y nuestros tres eh, panelistas siguientes van a hablar de esto y vienen de eh, redes eh, de acción y financiamiento, eh, acción política. Y hay que reconocer eh, que tenemos que reafirmar la investigación como bien pública y en el 2022 es hora de movilizarse eh, y dar momentum a la agroecología, eh, los eh, enfoques regenerativos y los sistemas alimentarios indígenas. Ahora vamos a pasar a nuestros panelistas. Eh, veo que las personas han estado utilizando el botón de QA, por favor sigan poniendo sus preguntas allí, al final vamos a eh, tener tiempo para abordarlas y eh, si no eh, han seleccionado un canal de interpretación, uno de nuestros eh, panelistas eh, va a hablar en francés, así que les recuerdo que eso está disponible. Vamos a empezar con Peter Goebbels, que nos va a hablar acerca de acelerar esta transformación. Peter es el director para el ap aprendizaje de acción y cabildeo de África Occidental y es uno de los cofundadores de Groundswell en Ghana. Gracias, Peter, y eh, quiero escucharte. Peter, estás, eh, tu micrófono está desactivado. Disculpen. Gracias por esa introducción. Bueno, ya pueden, ya pueden verme aquí. Sí, aquí está, si pudiera ponerlo en la visión como presentador, una vista de presentador. Estoy tratando de hacer esto. De lo contrario, solamente podemos hacerlo así. Bueno, estoy teniendo algo de dificultad acá. Si me diera un minuto, por favor. Bueno, aquí voy a dejar de compartir e ir a eso. Esto parece que es Aquí estás. Muy bien, Peter. Gracias. Entonces, gracias a Jane y hola a todos. Voy a compartir aquí nuestra experiencia en, el, en África Occidental, en diferentes, eh, varios países, nuestro enfoque para lo que es la investigación y acción para acelerar la transformación de la agroecología. Entonces, nosotros primero... La palabra transformación y nosotros vemos que hay tres como vías o enlaces, como el, los enfoques a la transformación que necesitamos trabajar en conjunto para poder lograr la transformación y es algún asunto central para acelerar este proceso para llegar. Uh, de forma efectiva a los sistemas agroecológicos es el proceso de la cocreación y el compartir del conocimiento y eso es un punto central aún más de forma acelerada y rápida cuanto más pronto lo hagamos mejor uh, resultamos a lograr para poder abordar el asunto de la aceleración bueno ahora poniéndolo en contexto hemos trabajado en Sahel y una de las regiones donde aquí hay, aquí es una, una, hay un riesgo ecológico donde tenemos el sorgo, diferentes granos de cultivo y hay erosión de tierras. Es un gran un, un problema eh, serio lo que existe aquí. Y aquí eh, tenemos el problema del cambio climático que en la próxima diapositiva vamos a ver. Aquí. Ven que en Sahel lamentablemente es un punto muy caliente donde las temperaturas incrementan 1.5 veces más rápido que el promedio mundial y eso hace que las pone mucha presión en los cultivos y por lo tanto el rendimiento declina como resultado. Uno de los mensajes que nosotros usamos para acelerar este proceso de transición a la agroecología es hacer un, crear conjuntos de pueblos. Vemos aquí en el diagrama que tratamos de agrupar estas eh, poblaciones en conjuntos y luego eh, lo que hicimos es esta villa sentinel eh, guardiana que da el apoyo para que a, pueda apoyar luego a las comunidades vecinas. Y no solamente a nivel personal entre campesinos, sino el, el hacer un intercambio de conocimiento entre esas poblaciones. Y en cuanto a la, al enfoque de, de investigación para la acción, aquí tenemos que identificar, adaptar y mejorar o diseminar las diferentes innovaciones ecológicas. Y vemos aquí algunas. Aquí en esta diapositiva y vemos la combinación y la secuencia en la cual las innovaciones son implementadas y depende del pueblo. Decir, son, eh, hay un contexto de conocimiento específico y los cambios de acuerdo a la categoría del clima dentro del, del pueblo donde estas estas innovaciones son incorporadas. Y pero en todos los casos, nosotros hacemos, la participación, eh, hacemos que las, las eh, comunidades puedan evaluar estas innovaciones en la agroecología. Y tarda algo de tiempo, pero. Y otra dimensión de nuestro método de enfoque es que tenemos y fomentamos la... El, la descentralización de estas redes de FRN, lo que es las redes de investigación de agricultores. Aquí los los agricultores innovadores que son como voluntarios a nivel comunitario son como hay un, como un comité agroecológico que supervisa el proceso y por supuesto vemos estos grupos de campesinos que son apoyados por investigadores y ONGs que y, que dan su aporte. Ahora, ¿cómo es que esto contribuye a la movilización del conocimiento y la evidencia? Bueno, nosotros, nosotros... Incorporamos a, a los campesinos para que trabajen en conjunto a través de secciones transversales de las diferentes del la área para evaluar estos experimentos y permitirles a los agricultores que apliquen su conocimiento es, específico para obtener los resultados de estas innovaciones. Y después de eso, dependiendo de los resultados, el siguiente paso. Es una movilización masiva de hombres y mujeres para que se adapten y diseminen estas prácticas de agroecología una vez probadas. Y no va a ser suficiente los recursos y el personal para ir a cada uno de estos pueblos, sino que tiene que haber algún tipo de movilización de las comunidades para que puedan diseminar estas innovaciones y cada uno de estos voluntarios campesinos voluntarios va, le comunican a tres o cinco otros de sus vecinos para que para que intenten ensayen estas nuevas eh, prácticas esto tiene que ser un proceso progresivo gradual porque en nuestra experiencia los campesinos solamente experimentan con uno o dos o adaptan uno o dos o tres prácticas agroecológicas eh, a la vez. Eh, y eso, eso no va a ser suficiente para transformar la agricultura en, dentro de como un sistema para que sea sostenible y aborde todos los problemas que hay. Pero hay una segunda ola, una tercera ola de innovaciones, como nosotros hemos visto y hemos trabajado más con las comunidades. Esperemos que estas innovaciones se vayan apoyando o se vayan construyendo una por en, encima de la otra. Ahora, llevando a, unas, a la segunda flecha aquí, ¿cuál es el otro lado de las técnicas agroecológicas? Entonces, aquí vemos que hay todo un proceso que también significa abordar los aspectos institucionales, sociales, culturales. Y vemos aquí el empoderamiento de las mujeres, la, la equidad, lo que es los... La, las y la diversidad y la nutrición, el enriquecimiento de dietas y adoptar las diferentes técnicas que tienen altos niveles de malnutrición. Entonces, esta es la segunda, eh, la, las dimensiones socioecológicas del proceso de transición. Y el punto principal que quiero mencionar es lo que es el, el, el desarrollo aumentado y el apoyo para la, los hogares marginales y luego las mujeres en esos hogares que, para que participen. Y eso es esencial y es algo que hemos visto que ocurre con más frecuencia también a nivel comunitario una vez eh, cuando lo queremos llevar a nivel a nivel de comunidad, a nivel de paisaje, es decir a unas dimensiones agroecológicas y todas estas innovaciones deben ser hechas de forma efectiva con la movilidad de la comunidad para la diseminación y también fortalecer la capacidad de las comunidades para poder tener este sentimiento de, de propiedad sobre los cultivos que manejan. Ahora, desplazándonos a un tercer nivel o la tercera parte de la transición, vemos las situaciones políticas que también son importantes y esto involucra fortalecer los gobiernos locales. Y hay una manera en que la que hacemos esto. Y hay una manera en que lo hacemos a través de estas caravanas. Ve aquí esta foto de estos consejeros, eh, alcaldes, personal técnico del gobierno local que se congregan y que van a visitar a los diferentes pobladores para escuchar las necesidades que ellos tienen y van de pueblo en pueblo. Y aquí está... y para las personas que están aquí que puede las personas que están dando su, su testimonio acá de cómo funcionan las cosas encontramos que esto es muy efectivo para, para cambiar la mentalidad de esta revolución verde que estamos pensando hacia la agroecología y las políticas y los consejeros aquí eh, están ah, hablando con las personas de cómo están trabajando y tratan de darles apoyo especialmente cuando el, eh, cuando hay, los medios de comunicación están involucrados porque los hace asumir respons la responsabilidad que han asumido. Sí, Peter, vamos a tener que culminar esto porque has llegado a tu límite de tiempo y me pregunto si quieres dar algún eh, comentario eh, eh, final. Yo creo que eh, quieres que, yo sé que las personas quieren escuchar más de ti, pero gracias por eso pensé que tenía me faltaba para completar los siete minutos pero solamente me faltó una diapositiva era sobre los retos y no vemos mucho de esto enfoque de investigación y acción porque tiene que haber mucho más, porque lo que vemos es que la, la tecnología no se ha transferido de, y el enfoque tradicional tenemos que cambiarlo y este el último punto era sobre el financiamiento para la agroecología y este tipo de este tipo de enfoque es muy pequeño comparado con la, las grandes masas de capital que se usan para las prácticas tradicionales. Gracias, gracias Peter. Yo quisiera que tengamos más, tener más tiempo y escuchar sobre su trabajo tan impresionante en África, así como en otras partes del mundo. Ahora quiero invitar a nuestro próximo orador, a Maury Peters, que va a hablar sobre eh, los la, eh, eh, instrumentos de transformación. Y aquí él ha, hecho, ha estado involucrado en el trabajo para evaluar a las, esta, estos instrumentos para el evaluar el rendimiento eh, agrícola. Y Emma ha mencionado esto en su, la apertura de su sesión. Quiero recordarle a aquellos que han estado escuchando en inglés, que miren en la parte inferior de la pantalla y ven si no han hecho aquí el... Han, han, eh, He uh, hecho clic en lo que es, eh, porque quizás Mauri va a hablar quizás en uh, inglés, pero el próximo orador va a hablar en francés. Pueden usar la, la, el icono de la traducción. Gracias, Jane. Uh, espero que me puedan escuchar y ver mis diapositivas. Y bueno, quiero aquí le estoy compartiendo la pantalla, pero no estoy viendo lo que yo quería ver. Uh, quiero señalarle a Mauri. Y veo aquí, uh, veo aquí los diferentes... Bueno, aquí, aquí está. Ahora sí. Gracias. Bueno, buenos días y buen día para todos. Hoy yo quiero darle mis cumplidos a las contribuciones de los, de los otros y al contemplar las diferentes eh, investigación y acciones transformativas en la agenda. Ahora hay, un, hay, hay que reconocer lo que es la interconectividad dentro de los sistemas alimentarios y salud, especialmente en el planeta, especialmente entre los agricultores y las comunidades indígenas. Este eh, eh, entendimiento holístico interdisciplinario y la agroecología está reconocido como una respuesta ah, creíble a diferentes retos del sistema alimentario del presente y, más, y los discursos políticos más prominentes. Hay prueba de estos eh, aspectos eh, ecológicos de salud social y el impacto económico y la agroecología. Tenemos que enfrentar, y saber que esta evidencia está fragmentada y que todavía existen barreras. También entendemos y valoramos que hemos evolucionado. Hemos evolucionado en cuanto al territorio de los interesados, identificando las barreras, identificando las posibles soluciones y las acciones a tomar. Aquí eh, se ha dado... Y, y eh, de en el convenio vimos que ha habido una gran, una gran agenda para realizar esta transformación y también para abordar estas brechas, pero quiero también resaltar algunas prioridades. Primero, es qué tipo de información queremos eh, recopilar. Esto es, estamos hablando de forma longitudinal, de forma colectiva, de diferentes maneras, pero también cómo construir, por, es algo que queremos hacer para apoyar todo esto. Claramente estamos aquí mirando los enfoques del pasado y, y cómo eh, enfrentar las diferentes tendencias eh, en el futuro. Aquí ha habido claramente una necesidad de poder medir el desempeño con un sistema más amplio eh, para poder eh, medir los beneficios de la agroecología. Uno de ellos, la, la FAO, recientemente ha tomado este paso o este sistema que es aquí no es una descripción del sistema en el contexto sino que estamos viendo la caracterización de la transición de acuerdo a los a los principios de agroecología y aquí vemos el criterio eh, principal en el paso 2 y terminamos con lo que es un análisis y una interpretación de los resultados y entonces tratando de eh, congregar a las personas que trabajan en esto y y tratar de conectarnos con estos conectar elementos al campo. Aquí quiero compartir una, los resultados de dos estudios pilotos que han sido implementados, como ve aquí, ha habido muchos proyectos pilotos en el mundo, y quiero, les estoy mostrando aquí lo de Camboya y Mali. Primero podemos ver claramente que existe una relación positiva entre los altos niveles de transmisión y cuál es el desempeño de una buena ecología, y esto ha sido resaltado con una gran alta productividad, alta biodiversidad y una gran interconexión. Y también estoy resaltando los resultados de cuanto mayor es la transición, mayor es la participación de las mujeres y la, su acceso a los recursos en estas actividades. Finalmente. Las, las oportunidades de capacitación que contribuyen a la promoción del empoderamiento de la mujer a través de la participación si vemos el beneficio de tape de tape vemos aquí reconocemos que es la herramienta que ayuda a abordar o, o evaluar las diferentes dimensiones de la ecología considerando diferentes escalas de los, de los diferentes territorios también tenemos que vincular el principio y el, con la práctica identificar las fortalezas y debilidades de las prácticas campesinas también cuando establecer el diálogo cuando se implementan las prácticas aquí abordando lo que es el empoderamiento del género y de las mujeres y de los jóvenes y y también se está presentando lo que es una nueva perspectiva hacia un monitoreo holístico y la versión de sistemas. Considerando nuevas dimensiones e indicadores en, en lo que sería más adelante, se usaría más adelante, contribu en contribuir a la documentación de la evidencia basada en el campo para implementar la literatura científica sobre la agroecología, para justificar el conocimiento de las comunidades locales y los campesinos y el y para asistir en la cocreación y resaltar la importancia de la integración desde lo que es la colección de los datos y la interpretación de los resultados. Acá hay muchos elementos a considerar, claramente tarda tiempo, pero realmente hay que tomar diferentes pasos para eh, eh, comunicarse con la, de ida y vuelta con la comunidad para observar estos resultados y también los aportes y la evaluación al usar este instrumento varios elementos han sido resaltados por que y también necesitamos un análisis más global del sistema especialmente la interacción de los diferentes elementos y los para los para los interesados y de cuanto más elementos tenemos vemos aquí un, un análisis del sistema que que eh, complementa el aspecto multidimensional del análisis y esto ayuda a crear una base de datos a nivel eh, mundial produciendo evidencia de eh, diferentes aspectos. Aquí, eh, para concluir, hay potencial para usar instrumentos. Claramente es importante para darle todo el potencial de transformación como una unidad y hay cuatro años eh, cuatro años eh, o una investigación que ha tardado años aquí hay una transformación clave hay una institución que ha tratado de vincular el usar todos eh, todos estos enlaces con la, los aspectos académicos y los diferentes aspectos en el campo y para mejorar y desempeñar mejor eh, haciendo una para apoyar la intervención y haciendo un vínculo con la investigación directamente del campo a la investigación, haciéndolos participar y también revisar la, las estrategias. Y también tratamos de, de crear un consorcio de porque creo que nuestra misión también es facilitar eh, y profundizar la participación en esta, en esta investigación, no solamente a nivel local, sino en las comunidades. Finalmente, pensamos que hay que continuar con esta transformación y dirigiéndonos a convertirnos en una organización de aprendizaje para, en este, y trae, llevar este conocimiento a eh, elevarlo a un nivel mayor, ¿sí? Para los donantes y los los financiadores hay una parte muy esto es muy interesante necesitamos un, un, eh, eh, el financiamiento a largo plazo y para en vez de eh, 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 hacer estos eh, compromisos eh, no de 13 sino de más de 10 años, quizás, y también otras posiciones de desarrollo para desarrollar en este aspecto. También creemos que es un elemento importante para fomentar la colaboración como una sinergia entre las organizaciones, las instituciones. Y finalmente hay unos cuantos elementos relacionados de cómo el proyecto es evaluado y realmente tome en cuenta el impacto de, de, la, de la valoración. Finalmente, nosotros debemos valorar el, aquellos que están eh, como estos enfoques transformativos y... Como un pensamiento final, creo que sería de beneficio apreciar los niveles de cooperación del financiamiento en la naturaleza del cambio para eh, llegar al, al nivel de la agroecología para asegurarnos que esto se tome en cuenta cuando se tomen decisiones. Muchas gracias. Amory, muchas gracias. Vamos a regresar con Marian. Eh, también quiero. No vamos a tener tiempo para discusiones, pero quizás puedan responder a esto por escrito. Por favor, miremos el QA. Eh, Mariam es la directora de Andra Pronat en Senegal y va a estar hablando acerca de la financiación y cómo esto puede incrementar el impacto. Gracias, Miriam. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Disculpen por no poder participar por, eh, para la eh, reunión. Como mencioné, la agroecología al día de hoy es una de las alternativas que no podemos ignorar más. Eh, como comunidades locales, eh, la entendemos muy bien y hemos eh, tratado de re, eh, encender el fuego. ¿Y por qué digo encender nuevamente el fuego? Porque todas las eh, prácticas, eh, la mayoría de las prácticas y el conocimiento científico ahora está apoyando el valor de eh, los conocimientos tradicionales eh, y, y conocimientos indígenas. Así que es tiempo para la acción y tenemos que actuar. Tenemos un compromiso de la comunidad de científicos y también de eh, políticas nacionales, políticos a nivel nacional. y sus contribuciones. Así que vemos que tenemos compromiso de muchas partes, así que necesitamos eh, la financiación. Lo que necesitamos es que las organizaciones no eh, gubernamentales, eh, las comunidades de investigación eh, y las comunidades locales, tenemos que hablar de... Eh, una comunidad comprometida localmente. En Senegal tenemos una dinámica que es una transición agroecológica y en esta transición tenemos varios niveles eh, en las políticas nacionales para asegurarnos de que esto se integra y tenemos que encontrar métodos de apoyo para que los jóvenes que no sepan cómo actuar necesariamente, que no saben cómo actuar necesariamente, eh, est establezcan prácticas uh, agrícolas que sean viables económicamente y usualmente los jóvenes no pueden. Actuar por. Eh, falta de financiación y no pueden hacer el trabajo necesario, pero en términos de la producción, el eh, la cadena de producción tenemos que eh, también trabajar con el consumidor para que los jóvenes con su propio eh, so, su propia financiación eh, eh, tengan su tierra propia eh, senegal está trabajando en ese nivel y en las propuestas estamos pensando que es este camino no es viable a menos que los diversos actores de la agroecología en varios países que, y que influencian el sistema financiero eh, eh, se comprometan y participen en este trabajo. Y en el nivel nacional y, eh, e internacional también esto es esencial. A menos que tengamos la financiación de la agroecología, no eh, vamos a poder hacerlo viable. Así que las comunidades tienen que actuar eh, y con todos estos sistemas que han sido eh, afectados por las prácticas eh, convencionales eh, el de la degradación del suelo, en la escasez del agua. Eh, necesitamos una transformación fundamental y la voluntad de la comunidad internacional eh, es, es necesaria. Mariam, Mariam, eh, un segundo. Voy a pedirle a Mariam eh, que sigamos. Eh, si tiene, eh, Mariam, perdón por interrumpir, pero... Uh, Uh, falta poco tiempo si puedes eh, decir algo más y después vamos a pasar a Ruth. no no estaba terminando mi último punto es que hay que asegurar un diálogo y eh, comunicación igual equitativa eh, equitativa a todos los niveles gracias maría muchas gracias eso fue una eh, manera profunda y bella de terminar la conversación. Ruth, adelante. Gracias, Jenny. Gracias a todos. Mucho que decir de este tema. Quisiera darle los últimos dos minutos a Mamadou Goita, quien nos eh, se nos ha unido, y voy a reservar 30 segundos al final para hablar de los próximos pasos, pero mamá, tu goita te voy a dar la última palabra. él es eh, miembro de IPESFood, food, el panel internacional de expertos en sistemas alimentarios sostenibles, y dirige, director ejecutivo del instituto de investigación y promoción de alternativas de desarrollo. gracias. Eh, perdón por no estar a tiempo. esta es una sesión fantástica hablar de eh, nuestras experiencias y podemos imaginarnos eh, si consolidamos los diferentes eh, continentes en intercambiar este conocimiento eh, tan amplio y eh, tan variado, eh, esto va a acelerar el proceso de la transición. Si uno mira lo que está ocurriendo en África, en la mayoría de los países, tenemos eh, plataformas tratando de empujar eh, la agroecología y ahora eh, los gobiernos han tomado decisiones. Y esto es algo nuevo a este nivel. Están, eh, hemos estado promoviendo esto eh, por eh, mucho tiempo. Y también... Eh, en la plataforma eh, nacional de la que Mariam habló eh, para acelerar esta, esta transición. La, el poder económico que hemos dado en términos de análisis, eh, promover, eh, acelerar el conocimiento en las eh, regiones diferentes, van a contribuir a que esto sucede, eh, suceda. Así que necesitamos contribuir a esta conversación, eh, no solamente para juntar nuestras iniciativas, sino para tener eh, más empatía eh, y coordinación entre los eh, que toman las decisiones, los que financian y eh, los eh, que eh, practican las comunidades, mujeres, eh, juventud, eh, crear conocimiento para intercambiar, eh, pero también para acelerar el, el proceso. Así que es bueno que contribuyamos a este tipo de diálogo. Gracias, Peter. Gracias a todos. Eh, yo espero que continuemos eh, fortalecer nuestro conocimiento y, y eh, también eh, la creación eh, de trabajo, de empleo, la creación eh, de eh, bienestar eh, y de eh, fortuna. Eh. Espero, espero que tengamos muchas más oportunidades de hablar de esto. Gracias, Mamadou. Muy positivo. Eh, tengo 30 segundos para hablar de los siguientes pasos. Gracias a los autores del compendio, a los ponentes, a los moderadores y al equipo de la Alianza Global que organizó todo. Muchas gracias a todos. Eh, segundo. Por favor, lean el compendio. Hay información fantástica, perspectivas, desafíos en ese trabajo. Así que eh, los insto a que lo lean y lo compartan ampliamente, como Mamadou dice. Quisiéramos tener más tiempo, más oportunidades para hablar de esto. Eh, me disculpo con los ponentes por eh, que el tiempo fue corto, pero vamos a tener una serie de seminarios web dedicados a estos eh, temas, así que estén pendientes. Eh, finalmente, los materiales van a ser traducidos a eh, español y francés a principios del año que viene. En, se va a, vamos a, a colgar este video en YouTube en los próximos días eh, tan pronto podamos finalmente gracias a todos los que asistieron a los ponentes eh, para darnos sus eh, ideas acerca de la evidencia y la toma de decisiones y tener este esta conversación sobre el futuro de la alimentación. Muchas gracias a todos que estén bien, eh, que tengan una buena mañana, tarde, noche.